gobierno y las otras instancias del Estado en este camino. En relación a España, agradezco al gobierno por haberme invitado a visitar el país en enero del 2014. La guerra civil de 1936 a 1939 y la dictadura de 1939 a 1975 dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos y exilio, entre otros. Desde que fui nombrado relator especial, tuve sumo interés en realizar una visita a España, en particular porque pueden derivarse lecciones importantes que considero que podrían ser útiles para otros países, especialmente en relación a la consolidación democrática, incluyendo la reforma y democratización de las Fuerzas Armadas, uno de los desafíos más significativos de las transiciones, que constituyen además importantes garantías de no repetición. Sin embargo, pude constatar que los demás esfuerzos y medidas para atender los legados de la guerra civil y de la dictadura han sido caracterizados por la fragmentación y no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global. En el informe, señalo que los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y de justicia. En particular, no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad. Predomina además un modelo de privatización de las exhumaciones que delega la responsabilidad a las víctimas y asociaciones para buscar e identificar los restos de sus familiares. Esto alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas de homologación y oficialización de la verdad. En el área de la justicia, la ley de amnistía, así como de interpretaciones restrictivas de la ley y del principio de legalidad, además de seguir negando el acceso a la justicia, también impiden cualquier tipo de investigación y obstaculizan el derecho a la verdad. Considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad del orden democrático, España puede hacer mucho más, especialmente con respecto a la verdad y a la justicia. Permítanme recordar que los temas relacionados con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son asunto de políticas partidistas o programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos. De ahí la importancia de poder ubicar en el centro de la cuestión la noción de derechos humanos, es decir, los derechos de todas las personas, independientemente de su bando o afiliación política. Distinguished representative of Spain as a concerned country. You have 5 minutes for your statement. Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar agradeciendo al relator especial de GRIF el informe sobre su visita a España, su profesionalidad e independencia, así como el espíritu de diálogo y colaboración durante su visita y la elaboración del informe. Agradecemos especialmente al relator que a lo largo de su informe matice con cuidado cada uno de los aspectos de su mandato al aplicarlos al caso español. Como él mismo reconoce, no hay recetas mágicas ni fórmulas infalibles para garantizar el éxito de un proceso de transición. En el caso de España fue un fenómeno complejo desde varios puntos de vista, pero particularmente porque reunía elementos de transición de una situación de conflicto a otra de paz y elementos de una situación dictatorial y autoritaria a otra plenamente democrática. El proceso de transición culminó, como el señor de Grief reconoce, en el logro insigne de la consolidación de la democracia. Creemos que dicha consolidación supone la principal garantía de no repetición, sin duda el pilar más importante del mandato del relator para las generaciones futuras.
En este sentido, deseamos resaltar igualmente la consideración de buenas prácticas que el relator atribuye al proceso de transformación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la gradación que el relator ha aplicado en el análisis de su informe no aparece reflejada en sus conclusiones y recomendaciones, en las que se refiere por igual a todos los pilares, sin distinguir entre aquellos en los que se habían reconocido éxitos evidentes y aquellos en los que quedan cosas por hacer. En este sentido, la afirmación que hace en su informe de la inacción del Estado en relación con todos los pilares de su mandato, contradice su propio reconocimiento de avances en algunos de los pilares. La transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal, de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias elegidas libre y democráticamente. Esa decisión vino acompañada igualmente de medidas de reconocimiento y reparación para los derechos de las víctimas, culminando con la adopción de la ya conocida como Ley de Memoria Histórica en 2007, que aglutina medidas de reparación y reconocimiento, así como de carácter simbólico. No conviene, sin embargo, obviar que la legitimidad de todo este proceso nace del apoyo social y de su consenso político. Estos elementos están igualmente presentes en la adopción de la Ley de Amnistía en 1977, que merece la especial atención del relator. Agradezco muy sinceramente al relator que haya examinado esta ley con mayor rigor y profundidad que otros procedimientos especiales y órganos de tratados que se han limitado en su análisis a recomendar la derogación de la ley. Conviene señalar en primer lugar que, como ya se explicó al relator, no estamos ante una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino una ley adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente elegidos y plenamente conscientes de la importancia del paso que estaban dando. En segundo lugar, es inexacto que existiera un alto grado de consenso sobre la extinción de la responsabilidad penal de los opositores a la dictadura, pero que no se debatiera la extinción de la responsabilidad penal de los defensores de la dictadura. Al contrario, tanto en los debates parlamentarios previos a la adopción de la ley como en las declaraciones de los partidos de oposición, existen múltiples referencias al convencimiento de que solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación. En tercer lugar, la calificación peyorativa que el relator otorga a la interpretación que el Poder Judicial ha dado en España al principio de legalidad y a la ley de amnistía es errónea. Los jueces aplican los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal en España con pleno conocimiento y respeto a este principio que es un pilar del Estado de Derecho. Finalmente, es inexacto también afirmar que los jueces españoles se limitan a archivar las demandas de las víctimas que solicitan noticias sobre el paradero de sus seres queridos. Hemos proporcionado al relator distintas decisiones judiciales que ofrecen la vía contenciosa administrativa para proceder. Por ello, no puede afirmarse que se limiten a archivar las causas. Señor presidente, agradecemos al relator que reconozca los esfuerzos desarrollados en España en materia de reparación, incluyendo las medidas adoptadas durante la dictadura y después en la democracia, referidas ya a las víctimas del bando republicano. En relación con las categorías de víctimas que el relator considera excluidas de las medidas de reparación, deseo aclarar que el Ministerio de Hacienda gestiona un programa de reconocimiento de pensiones a las personas que por su orientación sexual sufrieron pena de prisión durante el franquismo. Agradecemos las observaciones relativas a la formación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y me complace señalar que en el proceso de revisión anual de los planes de estudios de la carrera judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado serán tenidas en cuenta las recomendaciones del relator. Concluyo. No quiero concluir sin hacer una reflexión sobre la afirmación del relator de que existe una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y las víctimas, por el otro. Esta afirmación olvida que una parte significativa de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura no comparte la apreciación de las asociaciones de víctimas con la que el relator ha tenido contacto. Esa otra parte de víctimas, que consideramos que el relator ha olvidado, son las que consideran que el mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos padecidas lo constituye la consolidación de la democracia y las garantías de no repetición. Reitero, por último, la disposición del Gobierno a seguir dialogando con el relator con el mismo espíritu de abertura y colaboración sobre los distintos aspectos de su mandato. Muchas gracias.